Las personas que vivimos acá, bueno, somos cuatro docentes, me incluyo yo como directora y maestra de grado. Está la señorita del tercer ciclo, la señorita del segundo y del primero. Y después tenemos docentes itinerantes, este profesor de artística, de educación física y religión. Estamos en nuestra habitación y no solamente es habitación, es sala de estudio, es sala de realizar tareas, es sala de estar, de cocinar, Sí. de darnos una ducha, es todo. Nos falta el sillón nomás Sí, para el living. por el... Familia, son muy colaboradoras, sobre todo en la escuela. Y todas trabajan, tienen sus cultivos, su siembra. Muy pocas familias perciben de un salario digno. Algunos padres trabajan en vialidad de la provincia, pero muy poco. Y el resto trabajan como jefe de hogar y en sus casas, cultivando en pequeñas parcelas de tierra para su consumo. Yo le digo sinceramente, yo algunas veces no siento el tiempo, se me va tan rápido el tiempo, la semana, porque hay tantas actividades para hacer acá en la escuela, tantas actividades que nos falta el tiempo. Por eso yo siempre he solicitado que todas estas escuelas sean de jornada completa. Que los niños no van a vivir toda la vida acá. Hay niños que se van a trabajar en el sur, en Buenos Aires, se emigran ellos a trabajar. Y estando acá, yo pienso que hay que enseñarle acá en la escuela otras actividades que se sepan desempeñar en las grandes ciudades también. ¿Quién era Juan, primera vez? Un chico, un niño de 8 años. Muy bien, ¿dónde vivía? En Tilcara, en Molulo, muy bien, en Molulo. ¿Qué hacía Juan? Iba a la escuela, muy bien. ¿Qué más hacía Juan? Buscaba leña, tola, chareta, ¿qué más? ¿Qué tejía la mamá de Juan? Ponchos, mantas. Alfarería. ¿Y qué hacía de alfarería la mamá de Juan? Vasijas, ollas, ¿qué más? Hago hincapié en lo que ellos producen acá en la zona, porque acá tienen producciones especialmente de la arveja, porque es la base, es la subsistencia. Entonces, como el día de mañana pueden formar ellos cooperativas y no que venga un intermediario y se lleve todos los productos y ellos paguen por el precio del kilo de arveja por una tira de pan. ¿Y ustedes ahora, qué hacen ustedes como Juan? Acá ahora, en nuestro lugar de campo carrera. Ustedes son niños, igual que Juan. ¿Qué actividades hacen ustedes acá? A ver, estudian, para estudiar, ¿qué hacen? Vienen a la escuela, muy bien. ¿Y qué más hacen? Ayudan a los papás. ¿En qué ayudan? ¿En qué ayudan? En la cosecha, en los sembrados, muy bien. ¿A qué más? Ayudo a mis padres a semillar. Yo ayudo a mis padres a separar la semilla. Ahora nosotros vamos a pasar los grupos, los que han trabajado con el grupo de sembrar,
pasa acá al frente y va a explicar cada una de las secuencias. ¿Sí? De las visualizaciones. Pasa el grupo que hizo el trabajo de del sembrado. Elegimos la semilla, la oca, para sembrar las más chiquititas. Nosotros hablábamos un poco, como yo le decía en la clase, con la lectura de un niño de Agustín de Santa Fe. Y ahí comparamos las maquinarias, porque ellos utilizan acá para sembrar los bueyes, su arado, el yugo, las coyondas que nombran. Pero allá son tractores. Son tractores, son maquinarias que tienen camiones, camionetas, para funigar la avioneta, todo, la tecnología. De Gaspar, era el niño Gaspar, también la edad como de ellos, pero ¿tenían las mismas maquinarias que nosotros utilizamos? No. ¿Cuáles eran? ¿Qué utilizaban ellos para sembrar? Las máquinas, ¿qué más? Camiones. Los camiones, ¿qué más? Una avioneta, o sea, sí hemos comparado con la provincia de Santa Fe, el campo, cómo es el campo, cómo es la vida del campo, pero en la provincia de Santa Fe. Y ya entramos con otra actividad, el tema de paisajes, lo que es natural, lo que es artificial, dónde interviene la mano del hombre. Yo tengo experiencias muy lindas de agrupamiento. Vemos cómo el otro docente, a lo mejor nosotros no lo hemos encarado de esa manera, y ellos tomaron de otra manera. Y bueno, y vamos, ¿cómo le podría decir? Tomando esos conocimientos, esos conceptos que ellos tienen, y cómo lo trabajaron. Yo, como le digo, no estoy juntando experiencias. Y me encanta, profesionalmente me encanta escuchar a la gente un poco más grande que yo. Me encanta, porque yo escucho y ya se me empieza a desarrollar todo lo que puedo llegar a hacer, o sea, me gusta escuchar a la gente, sí. Vamos a sacar la carpeta, ¿sí? Vamos a poner la fecha, área de ciencias sociales y paisaje. Hay que jerarquizar por ahí, ¿no? O sea, al séptimo hay que darle una actividad y al octavo, noveno, un poco más difícil. Y yo les voy a repartir unas revistas. Ustedes van a elegir un paisaje, ¿sí? Marcos. ¿Dónde va a entrar eso? ¿Urbano o humanizado? ¿Qué motivo ha tenido el hombre para transformar el paisaje? No, ya está acá, ya está soñando. Ejemplificar con otros lugares, ver las diferencias que hay. Es más, ellos, por ejemplo, cuando yo trabajé la primera actividad, trabajamos en la parte de que qué irían a hacer, qué trámite se va a hacer a una ciudad. Y ellos van Jujuy o Salta. De aquí. Sí. Y después ya llegamos a la parte central, Córdoba, por ejemplo, o las grandes ciudades, de las metrópolis. Entonces, ¿qué hay ahí? Buscamos láminas, todo. Tratamos de sacarlo. ¿Qué observamos a la vuelta? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos rodea? Cerro, montaña. ¿Ustedes han ido a la ciudad? ¿Es distinto aquí? Sí. Sí. ¿Qué ciudad será? Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Y la figura 5? La casita. Y a la vuelta, árboles, montañas, plantas, árboles y montañas. No hay nadie que ha ido y ha puesto una casita ahí. ¿Es natural eso? No. Sí. Es natural. Siembra, son cultivos de plantas. ¿Hay modificaciones? Sí. Bien, estas modificaciones que nosotros vemos en estos paisajes naturales, menos en el número 2, ¿sí? Del hombre, es porque el hombre tiene un motivo, una finalidad para hacer esas modificaciones. Yo, por ejemplo, ahora quiero implementar el tema del trueque. A través del trueque que ellos hacen, que les llaman cambalache, ellos se reúnen de distintas zonas en un lugar determinado y ahí hacen trueque. Entonces, los de aquí le dan por otra cosa y bueno, ya sí.
Y por ejemplo, la arveja, ¿dónde llegará? O sea, esa es la pregunta y esa es la investigación. O sea, que a partir de algo uno puede llegar hasta dónde. Y son cosas que uno lo hacen ver otra visión al estar en contacto con otras personas. ¡Media vuelta! Trabajé ciencias sociales con lengua, o sea, hice hincapié mucho en lengua, en lectura, que los chicos se expresen, que comparen, trabajamos mucho, incluso que ellos redacten, a ver qué pueden escribir, un mensaje a la familia. Ellos hicieron canciones, coplas, cartas y después redacciones también.